Namasté, seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium. Mi nombre es Macarena. Espero que se encuentren todos bien, amores de mi corazón. Vamos a comenzar una lectura nueva para ti, sin hacerte muy larga el monólogo, sin hacerte muy larga la entrada. Va campana, seres divinos. Ustedes que ya pertenecen al canal ya saben que la campana es un portal, es una energía de alta frecuencia que eleva tu intención. Es un momento de agradecer por lo bueno y por lo malo, como siempre les digo, porque todo es experiencia, todo son lecciones y nosotros venimos a este mundo a trascender, ¿sí? No a sufrir. El sufrimiento es opcional, ¿sí? Es totalmente opcional. Tú decides si tener hábitos que te lleven a un martirio todo el tiempo o decides que ese hábito va a ser de luz, de alegría y de sonrisa. Es una decisión y te lo digo con toda certeza. Si va campana a ser divino, excelente. Vamos a ver qué tenemos para ti en el día de hoy. ¡Opa! El carro y el avance. Bueno. Sea lo que sea que estás haciendo, ser divino, esto o avanza o avanza. Y el loco. Si hay tres cartas en el tarot que hablan de rapidez, es el loco, es arriesgado, toma coraje, es valiente. El avance y el carro. El darse cuenta y el avance. ¿Qué es lo que estás haciendo, ser divino, que esto va a explotar a niveles supersónicos? Ya te voy a descubrir. Sea lo que sea que estás planificando para hacer en este momento, el mensaje es hazlo. Toma coraje, avanza, es el momento. Salta, por favor. Es el momento. La paciencia es algo que has tenido gestando hace muchas lunas, muchos años quizás, ¿sí? O no son pocas cosas, no es una decisión chiquitita, no. Es una decisión que va a cambiar casi que diría tu destino, ¿sí? Porque el loco comienza un nuevo camino. Sí, la torre bajo el mazo, seres divinos. La torre es algo, un cambio que vienes, que tus seres, mira, un cambio. Una torre, ¿sí? Que es un cambio inesperado, un cambio súbito, de un 10 de espada, de un dolor que termina porque tú estás muy cuidado, ¿sí? Muy cuidada o muy cuidado por la espiritualidad. Y es el momento de avanzar. A veces yo les digo todo lo contrario, les digo, es momento de hacer una pausa, es el momento de esperar. Mira, la aventura. Como verán, acá las cartas siguen y siguen manifestando el nuevo comienzo, un nuevo despertar para muchos, un nuevo entendimiento. Para otros será emprender un negocio nuevo. El loco es una energía de arriesgado, de valentía. Para otros será literalmente un viaje, emigrar a un país. Para otros será literal, un amor nuevo, una aventura nueva, algo que se gestó poquito a poquito. Para otros será formar una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender de lo que tú estás buscando en este momento. Yo voy a preguntar de cualquier manera porque tengo tres arcanos mayores acá y dos cartas muy positivas. Quiero saber el loco, ¿sí? Quiero saber hacia dónde. Clarifícame el loco, por favor. Voy a ver hacia dónde te vas a arriesgar o qué es lo que estás planificando. Bueno, me gusta mucho, ¿eh? Uf, 9 de pentáculos, me gusta esta carta mucho. Y la sota de espadas. La sota de espadas habla de tecnología o de comunicación. Muchos de ustedes están queriendo lanzar o están planificando lanzarse. Esto es muy particular, pero por ejemplo en redes sociales vas a tener éxito, un 9 de pentáculos, vas a tener todo aquello que buscas. Otros se quieren lanzar en todo lo que tenga que ver con el periodismo, comunicación, que la sota de espadas habla de eso, de vocaciones que tienen que ver con la comunicación.
El chimento también, ¿no? No voy a decir que no, porque es la carta de la persona que observa la vida de otros y a partir de ahí hace un trabajo muy minucioso. El 9 de Pentáculos es un trabajo dedicado, es un trabajo con mucho amor, un trabajo que tú vas a emprender, un trabajo o un amor, depende lo que estás preguntando. Ok, clarifícame ese 9 de Pentáculos con respecto al amor. Con respecto al amor, el 9 de Pentáculos, sí, te cansaste de algo, ¿eh? Te cansaste de algo, el Hierofante y el 4 de Espada. Yo pregunté qué estaba pasando con el 9 de Pentáculos. Que el 9 de Pentáculos es una energía, ¿cómo te explico? Es una energía de querer salir por sí mismo, por sí misma, de empezar cosas diferentes, de disfrutar de la soledad, de aprender a disfrutar de la soledad, también es el 9 de Pentáculos, disfrutar de la soledad y de un camino en soledad. A ver, en comillas, la soledad disfrutada, no una soledad sufrida. Esta persona está tranquila, está cultivando su huerta, está dedicándose a sus cosas, está disfrutando sus tiempos libres para aprender algo, para estudiar algo. Este 9 de Pentáculos, cuando pregunté qué era, y justamente cansancio, ganas de hacer algo, vas a liderar algo, que quieres ser superior en algo, si quieres aprender para luego enseñar, y el cansancio que vienes manifestando, ¿no? Esto es cansancio, esto es estrés, esto son noches sin dormir. Y ahí el Hierofante dice, basta, levanta la mano y dice, voy a hacer cosas distintas que me ayuden a mí en este proceso de la vida, ¿sí? El Hierofante es el líder por excelencia. Y líder por excelencia desde el lado espiritual. Y el Hierofante siempre será el Hierofante, el Papa, el líder, el que lleva el mando, ¿no? El que lleva la patuta, ¿eh? Muy bien, vamos a hablar de amor ahora, ¿sí? Voy a dejar esto para arriba. Esto es como más general. Vamos a hablar de amor. Vamos a ver qué aparece en tu lectura. Depende de lo que aparece. La justicia. ¡Oh, por Dios, ser divino! Me estás dando una lectura de locos, ¿eh? El demonio y la justicia. Con el carro y el avance. A ver, permíteme, porque son dos arcanos muy poderosos. Al lado del carro hay algo que está avanzando. Madre mía, ¿eh? La rueda de la fortuna. Bueno. Voy a clarificar esto porque esto se viene grande, grande de lo grande. Grande, ¿te acuerdas que te dije que no eran cambios chiquitos? Bueno, estos son cambios grandes que en parte viene por justicia, porque es el momento, en parte viene porque es el destino, ya es tu momento de recuperar. Sí, para muchos tiene que ver con el dinero, ¿sí? Lo económico, la casa, la buena suerte, la empresa y el dinero. Para muchos tiene que ver con eso, este giro de vida, ¿eh? Clarifícame la carta del diablo y la justicia. Nuevas oportunidades. Bueno, muchos literalmente van a mudarse, tener una casa nueva, una llave y una casa, seres divinos. Algo que tú estás buscando y nuevamente la fidelidad. Para algunos tiene que ver con una pareja estable, para otros tiene que ver con, como les dije, el momento de mudarse, la llave. Las llaves son las oportunidades nuevas. Alguien fiel que llega para darte una oportunidad de lo que estás buscando, es un 33. Y en cuanto al amor, buah, buah. Acá en cuanto al amor tenemos. Yo voy a preguntar nuevamente porque no sé si eres tú o es tu persona de interés este diablo. Clarifica quién es el diablo, quién es la energía del diablo. En cuanto al amor, por favor, ¿quién es la energía del diablo? ¿Quién es? 10 de Pentáculos. Bueno, esto se viene rápido, ¿eh? Bueno, esta persona que aparece aquí
En cuanto al romance, sí, si estás soltera no pasa nada, es alguien que aparece en tu lectura. Si no aplica en cuanto al romance, aplicará en otros aspectos, porque como tengo la casa y la casa, la llave y la fidelidad acá al perrito, puede ser alguien de la familia. Yo pregunto qué pasa con esta carta, con esta energía. La energía del diablo es una energía muy polémica, sí, por eso estoy ahí preguntando, porque al lado de la justicia es como a ver, tengo dos cartas positivas. ¿Cómo le digo? Esta carta es negativa por excelencia, ¿sí? Es negativa, es tóxica, es problemática, habla de vicios, de esclavitud, de sentirte prisionero a algo. Pero al lado de la justicia y al lado de la rueda de la fortuna, y con el 10 de pentáculos acá, es como una vuelta de rosca en cuanto a la buena suerte. Es como algo muy rápido. Esto habla de velocidad. Y todas las cartas que tenías arriba era de velocidad. Es algo rápido. Para algunos será literalmente algo que estabas esperando. Es como que algo encaja de repente, ¿sí? Es como que de repente algo que hace mucho tiempo estabas esperando y como que de repente, ¡clac!, se ponen juntos. Si es personas, acá tengo un 10 de pentáculos. Hay una familia que se reúne rápido. Hay una pareja que está destinada a estar junta por justicia divina y por destino. Hay una pareja que. Hay una pareja aquí, pero no me clarifica si es positivo o negativo esto. Sí, es positivo, me dicen. El diablo es una energía negativa por excelencia. Pero aquí es una energía de mucha pasión, de mucho. Es un momento de vivir con. ¿Cómo te explico, ser divino? Con mucha. No me sale ninguna palabra porque es algo fuerte. Es algo que vas a vivir desde la felicidad, sota de varas, desde la felicidad y desde la alegría, pero es algo fuerte. Puede ser, como salió la llave. La suerte, la rueda de la fortuna, que habla de fortuna, puede ser, y el 10 de pentáculos, ¿no? La justicia, puede ser algo que tú estás esperando realmente, sí, estás esperando hace mucho tiempo, ahí estás esperando la buena suerte, el momento justo. Uf, 10 de espada nuevamente, sí, es algo que terminó, es como que te digo, terminó tu sufrimiento, ser divino, y llegó la energía de la justicia junto con el diablo, que el diablo es una carta muy positiva en cuanto tenga que ver con lo económico. Llegó el momento de lanzarte a un nuevo emprendimiento, llegó el momento de formar un hogar potentoso, con muchísima felicidad y también con bienestar, llegó el momento de unificar fuerzas en pareja, llegó el momento de arriesgarse a cosas nuevas con el loco, llegó el momento de tomar decisiones, sí señores, tomar decisiones, la hechicera, el mago y el as de bastos. Es casi que un milagro lo que va a pasar, ¿sí? Es como una manifestación que tú venías pensando hace mucho tiempo y como que de repente, es como que de repente se da todo junto. Nuevamente el loco, ser divino. El loco es una energía de muchos comienzos. De muchos comienzos, pero de comienzos. Ok. De comienzos, tengo muchos arcanos mayores acá. Es un comienzo desde lo positivo, desde el entendimiento. Ahí está la palabra que no me salía. Es un comienzo, no es un comienzo de me voy de un lugar porque me estoy enojado. No va desde ese lugar. Va desde un comienzo, desde la certeza, ¿sí? Desde yo podré valerme por mí misma para hacer este nuevo comienzo. El mago habla de las grandes posibilidades que tienes tú como ser divino. Es como que tú tomas conciencia de tu poder, ¿sí? Y a partir de que tomas conciencia de tu poder, tú dices, bueno, esto lo quiero así y esto lo quiero de esta manera y lo voy a hacer. Y punto. O sea, no, el hábito que tenías antes, quizá de que las cosas no se podían dar, o los miedos, porque el arcano del diablo habla también de los miedos, todos aquellos miedos se evaporan. Pero no se evaporan tanto porque tú decides, sino porque
Es como que la vida te abre las puertas, ¿entiendes? Es como que la vida, muchos arcanos mayores aquí, es como que la vida te dice, ahora ser divino, este es tu momento, llegan tus oportunidades, te das vuelta a la esquina y te encuentras con una persona que de repente te dice, ¿quieres trabajar conmigo? Te doy un puesto enorme. Es cosa así, es cosa que es una circunstancia de que vas a entrar en una aventura sin darte cuenta, ¿sabes? Es como que no te vas a dar cuenta. Está como oculto para ti en este momento, si ¿sí? No te das cuenta en este momento qué podría ser. Es un sueño que has tenido desde hace mucho tiempo, una cosa que anhelas, literal, literal, algo que anhelas con todo el alma. Ahora voy a preguntar, ¿qué siente tu personita especial por ti? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Reina de espadas, señores y señores. Tu personita especial está calladito, calladita. Está como sabiendo que quiere, pero no está expresando mucho sus emociones. Está pensando, está con la mente en el razonamiento. Y el emperador. Muy bien, tu personita especial puede ser que esté un poco distante o en silencio. Pero el emperador habla de protección, ¿sí? El emperador habla de una energía de ayuda, de apoyo. A pesar de que esta persona puede estar en silencio, lo que siente por ti es una gran admiración y unas ganas enormes de apoyarte en lo que tú estés emprendiendo. Si no es el romance, si no es una persona que tienes amor de romance, de amor, de pareja, hay alguien aquí que te va a mostrar el camino. Si el emperador y la reina de espadas juntos es una energía muy potente de empresarios, puede ser empresarios que se te presenten en el momento. Si, como te dije, va a ser una transformación muy grande en tu vida. Es un antes y un después esto, ¿eh? La uff, y dale con los arcanos mayores, ¿eh? La carta de la muerte que habla de que lo pasado murió y se cierra ciclo y se comienza ciclos nuevos, que es más o menos lo que habla el loco. Toda tu lectura del día de hoy, ser divino, es recuperar tiempos perdidos. Es un estado mental de sorpresas. Es como que te termina la espera. Te veo disfrutando mucho el momento presente. Es como que ya se terminó la espera, como que ya se terminó el tiempo de esperar algo. Son muchos momentos bonitos. Ni siquiera voy a preguntar qué debes aprender, ser divino, porque estás con una energía potentosa. Y si me dices, no, Maca, no tengo tanta suerte, bueno, adquiérala, decrétela, porque tengo mucha energía de decisiones, de tomar emprendimiento, de arriesgarte, de transformación, de cosas fuertes, ¿sí? De cosas muy fuertes. Voy a preguntar, sí, señores, antes que hiciera la pregunta ya está la respuesta. Iba a preguntar, ¿qué es lo que tanto anhelas? Tú anhelas, para muchos es una familia feliz, es un 10 de copas, los niños que estén bien. Si tienes niños, tus hijos, tu familia, tus padres, aquí también habla de una pareja potentosa, puede ser jefes, puede, ¿sí? Hay unos jefes muy buenas personas, son muy buenas personas, aquí no tengo nada negativo para decirte hoy, que generalmente tú sabes que yo te hago clac, 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 clac cuando tengo cosas negativas y trabajamos en las herramientas cuando tenemos cosas negativas. Esta lectura para hoy no se trata de cosas negativas, no tengo casi espadas acá y la reina de espada que apareció, apareció justamente para mostrarte quién era esta persona, sí, las características. Es una persona que tiende a ser fría, pero no quiere decir que no te ame, ¿sí? Una persona que le cuesta expresar sentimientos o emociones, pero lejos está de no sentir nada, porque tiene el emperador. El emperador, voy a hacer una síntesis, ser divino. El emperador es una energía de muchísimo, muchísimo apoyo. Viene como apoyarte, ¿sí? Y me dicen que no es el momento. La síntesis, si tú eres nuevo en el canal, la síntesis, yo siempre hago cosas diferentes en el canal, ¿sí? Nunca me vas a encontrar con un video igual al otro, literal.
¿sí? Porque si no me aburro y no me gusta aburrir a nadie tampoco, ¿sí? Entonces siempre vas a encontrar cosas diferentes. Hago muchos oráculos, utilizo la mediunidad para poder enviar mensajes. Ahora sí me dicen. Ocho de varas. ¿Qué es lo que llega tan rápido? Hay algo que llega muy rápido, ¿eh? Has tenido mucha paciencia y has estado estudiando mucho para tener algo. Sí, es algo que te tenía bastante cansada el emperador. Llega lo que llega. Si eres soltero o soltera, te llega un emperador para compartir contigo tus cargas. No es lo mismo, son unas cargas en solitario, que a veces estás bien, porque no es que estás mal, porque tienes un 9 de pentáculos, pero tienes mucho trabajo, tienes muchas cosas que resolver, y llega una persona que es un emperador, si es que estás soltero o soltera. Esta persona, el emperador, vamos a ver a qué llega. ¡Wow! Cerrar ciclo. El mago, seres divinos, esta persona llega para traerte magia a la vida, traerte felicidad total, ¿sí? Tú vienes a cerrar ciclos y a tomar decisiones nuevas. Nuevamente, todas tus energías acá son de novedad, son de nuevas cosas. Esta persona te viene a traer balance a tu vida y es una persona que puedes confiar, sí, puedes confiar porque viene con muy buenas intenciones, viene con la fidelidad y con la templanza. Este sueño que tienes de familia o de comprarte una casa o de tener un negocio propio o de estudiar algo, es el momento de avanzar el carro. Y el loco, ¿sí? Ya te lo había dicho. Va a ser un negocio o una idea que tienes que va a ser completamente exitosa y no solamente para ti, sino para toda tu familia. Es como un trabajo en familia, ¿sí? Nuevamente avanzas y comienzas una nueva vida. ¡Wow! Ser divino, estoy así, anonadada con tus energías. A ver aquí. La muerte, el diablo y la justicia. A ver, clarifícame la carta del diablo. Clarifícame la carta del diablo. Quiero saber si es positivo o negativo. Algo que te tenía muy esclavizada es positivo. Algo que te tenía muy esclavizado, esclavizada, que te anclaba, ¿sí? Y que para muchos tiene que ver con una energía de traición o un dolor o algo así, pero que te hacía un amor tóxico, un jefe medio que insoportable, viene esa carta del diablo, que es una carta de decir basta, basta, y viene la carta del trébol, que es la carta de la buena suerte. Es una energía totalmente de momentos justos y propicios para tomar decisiones que van a salir redonditas, ¿sí? Van a salir muy bien, como dicen algunos, aspectada, que no me gusta mucho esa palabra, pero bueno. Ahora voy a usar este oráculo, que es un oráculo muy interesante. Vamos a sacar tres cartas y vamos a hablar sobre lo que el tarot hoy te quiere dar como herramienta. Vamos a ver. Este es un oráculo de mucha luz, ¿sí? De mucho conocimiento, de mucho autoconocimiento. Entonces me gusta mucho. La mujer guerrera. Mira, mira si no es la misma carta que el 10 de espada que te salió. La mujer guerrera, has atendido tu anhelo más profundo. Y sí, algo de eso tengo. Ya estás en marcha. Deja de darle tantas vueltas y sigue adelante. Tú conoces el rumbo que tienes que tener. Madre mía, ¿eh? Es todo de acuerdo a la lectura que hemos tenido. De nuevos comienzos, de pelear por tus deseos, por tus proyectos, por tus deseos más profundos. El 9 de Pentáculos, que fue lo que te salió, habla de los deseos propios, ¿sí? No del otro. No necesitas validación de nadie, si estás en la marcha que tú quieres estar, ¿sí? Ya eres una mujer guerrera, mujer o hombre, sí, por favor. Doble misión. Confía en tu destino. Exactamente, esta es la carta de la Rueda de la Fortuna. Confía en tu destino. Si supieras que vas a tener el apoyo que necesitas, ¿qué harías? Yo ya te dije que vas a tener el apoyo que necesitas. Si no es de un jefe o un amigo o una pareja, es alguien así. Doble misión. Tú eres una semilla estelar y trabajador de la luz. Sirve al mundo siendo
tú mismo. No es necesario que les diga más que en esto, ¿verdad? O sea, estás muy en tu camino, has despertado o tienes esa tendencia a darte cuenta de que hay ciertas cosas que te llenan de vacíos y hay otras cosas que te llenan de gratificación. La misión, el propósito de vida, cuando tú estás en tu propósito de vida, tú te sientes completamente en paz. Y no hay nada en este mundo que compre la paz interna. No existe, no hay dinero en este mundo, hay mucha gente muy millonaria que no tiene paz. Tú vas a adquirir esa paz si es que no la tienes. ¿Por qué? Porque estás peleando por eso, estás guerreando por eso, estás luchando para entrar en ese propósito de vida. Clarifícame, por favor, el destino. Voy a preguntar acá solamente una carta. La fidelidad, seres divinos, la fidelidad, el perrito, la ayuda, el amigo fiel, el ancestro que está a tu lado espiritual, que te está apoyando, número 28. El número 28 para mí significa mi abuela. Yo tengo un número que mi abuela siempre jugaba y que he ganado muchos premios con el número 28. Siempre que me aparece el 28 en cualquier lado, yo sé que es un mensaje de mi abuela. Este es un mensaje de mi abuela para mí en lo personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba preguntando yo si hay alguien que era fiel y me salió dos veces el perrito, para mí y para ustedes, ¿sí? La ayuda de un amigo fiel, un tanto puede ser en carne o en espíritu. Para muchos es la carta de Exu y se manifiesta a través de esta carta. Exu son los guardianes, ¿sí? Son los ángeles guardianes. Acá hay un ángel guardián que te está apoyando en tu doble misión, en tu guerra hacia la luz, en tu destino. Te está apoyando y te está apoyando así, fuertemente. Así que confía, ser divino, sea lo que sea que tú estés planificando hacer. El mensaje de hoy es hazlo, comienza esa aventura confiada en tus propósitos y no solamente tus propósitos, sino tus hábitos. Si tienes hábitos correctos, si tienes hábitos de trabajo, hábitos de resiliencia, hábitos de organización, de disciplina, tú vas a tener esa doble misión, es una doble misión. Eres semilla estelar y trabajador de la luz. Si tú me dices, no, Maca, yo no tengo nada que ver con eso, piénsalo, reflexiona, porque todas tus cartas de hoy, todo tu mensaje de hoy es para eso. ¿Qué significa ser una misión de trabajador de luz? A veces no necesariamente tiene que ser algo tan grande, aunque aquí yo lo veo como algo grande, ¿sí? A veces simplemente es el apoyo a la familia, el apoyo a los amigos, el entender, el tomar conciencia de quién eres como ser divino, cuál es tu potencial, que tú eres por sí solo o por sí sola una gran energía, una gran guerrera que ya está en marcha, que confíes en tu destino, que tienes una gran misión en esta vida. Y ahora sí, namasté.